Hoy vamos a recorrer la Argentina en busca de paisajes y autos. En esta recorrida llegamos a San Miguel de Tucumán. Es la ciudad más grande y la capital de la provincia de Tucumán. Situada en el noroeste de la República Argentina, se la conoce como el Jardín de la República y es la sexta mayor ciudad de la Argentina, después de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata, además de ser la más importante de la región del norte grande argentino. Su crecimiento ha hecho que supere los límites originales, llevándola a ocupar territorios de los departamentos circundantes en todas las direcciones, dando así origen a la conurbación del Gran San Miguel de Tucumán. Su importancia histórica se debe principalmente a que fue en esta ciudad donde se produjo la declaración de la independencia de la Argentina, el día 9 de julio de 1816. Está ubicada muy cerca de la orilla derecha del río Salí, también llamado Río Dulce. Autos y Lugares tiene la posibilidad de encontrarse en la localidad de San Miguel de Tucumán, específicamente en el Cerro San Javier, con Cristian y Máximo. Chicos, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, muchas gracias. Estamos acá en al pie del Cerro San Javier, compartiendo un día más con los chicos del club y lo que es toda esta organización, ¿no? Maxi, tenemos atrás a todos los muchachos. Recién podíamos hablar detrás de cámara el tema de cuál es el propósito del club. Contame un poquito cómo se fundó, el porqué y cuál es el propósito en sí. Buena, ¿qué tal? Bueno, este club es, digamos, está hace tiempo, a partir del año 2009. Se fundó con gente, digamos, fanático por los Clio, Clio 1, Clio 2 y bueno, ahora Clio mío, en la cual, digamos, el club este, digamos, el objetivo es ayudar a la gente, digamos, que necesita. Nosotros no contamos con ayuda política ni nada por el estilo. Solamente se comunican con nosotros gente que por ahí sufrió algún incendio en su casa o tuvieron, por ejemplo, que ya pasó en el sur de nuestra provincia, inundaciones, en la cual, digamos, nosotros nos juntamos todos, somos unos 20 integrantes aproximadamente, hacemos recolecta y, bueno, ayudamos mientras puedan. Cris, contame cuántos autos están componiendo más o menos en este momento el club, si próximamente tienen alguna reunión o algún encuentro importante que la gente quiera saber. Aproximadamente somos 20 autos, no vinieron todos hoy, pero bueno, es por la cuestión de que hay muchos chicos que trabajan y bueno, y esas cuestiones, ¿no? Pero sí, tenemos programado un próximo evento que es para un comedor, que bueno, estamos en eso, ¿no? Vos viste que es juntar muchas cosas para lo que es un comedor, que integran más o menos, creo que 140 chicos, y bueno, y estamos por organizar eso, más que nada para fin de año, ¿sí? Porque es decir, esa es la finalidad del club, ayudar al que menos tiene, y lo hacemos todo a pulmón. Todo el esfuerzo que nosotros podemos sumar de cualquier integrante de nuestro club, lo vamos haciendo a pulmón. Para todas aquellas personas, Maxi, vos decías que la gente se comunica con ustedes cuando necesita ayuda, cuando necesita una mano. Para toda la gente que quizás tiene algún inconveniente y quiere contar con ustedes, o quizás hay alguna persona que tiene un Renault Clio, que adora mucho ese auto y dice, che, me gustaría formar parte de ese club, ¿dónde se puede comunicar con ustedes? Sí, digamos, nosotros tenemos nuestra página, Clio Club Tucumán, en la cual, digamos, se pueden dejar un mensajito con su número y a la brevedad, digamos, nos comunicamos, así charlamos y le ponemos al tanto qué es lo que, digamos, este club viene realizando. Muchísimas gracias a Autos y Lugares por lo que nos está brindando, por el espacio y por su tiempo. Clio Club Tucumán está a su disposición siempre y cuando ustedes lo necesiten. Un agradecimiento a Emiliano Lombardo, a Longo Respuesto. Y bueno, y estamos a su disposición cuando ustedes los deseen y esperamos tenerlo para el próximo evento que va a ser muy grande, teóricamente, para ayudar al comedor de estos niños, ¿sí? Una empresa por demás referente en San Miguel de Tucumán es Longo Repuestos. La señora Ale Estela Maris nos recibió en su oficina y nos habló acerca de esta entidad familiar que funciona como tal desde 1997.
Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes en este momento acá y hacer visible la cara de esta empresa que es familiar desde el año 97. Donde comienza con el señor Longo como tallerista, 45 años haciendo Renault, surge la idea en el año 97 iniciar con las casas de repuesto. Comienza la primera casa de repuesto en la General Paz, al 1800. En el año 2006 nos trasladamos hacia Avenida Colón y el negocio que queda en General Paz pasa a Banda de Río Salí, que actualmente está manejando dos marcas, Renault y Volkswagen, a cargo de mi hija. Acá en la Avenida Colón 201, en San Miguel de Tucumán, estamos mi hijo, mi esposo y yo, en donde ya tenemos la segunda refacción, digamos, en el negocio, haciéndolo más grande para tener una mayor y mejor prestancia de servicio hacia nuestros clientes. Fue piloto, fue 3 veces campeón en la categoría A, corriendo con Gordini en la Vuelta al Noroeste. Piloto, 3 veces campeón argentino. Bueno, siempre fue muy fierrero y sigue en el tema, sigue su fierro. Y es un hombre que le ha dedicado mucho, mucho al rombo. Tengo acá a mi hijo Diego Longo. Bueno, también estaba Franco Longo, pero él ahora se dedica a otro negocio. Pero Diego Longo es el que va a seguir en este rubro. Claudia Longo, que está en la banda de Río Salí, son los soportes fuertes que tenemos. Son los chicos jóvenes, con ideas nuevas y siempre el mayor servicio de la clientela. Desde ya, muy agradecido por su presencia. Por darnos a conocer a toda su gran audiencia y bueno, que acá pueden encontrar el Longo Repuesto, el mejor servicio, la mejor capacitación, no sé capacitación, pero sí una buena un buen asesoramiento técnico y sobre todo la honradez de toda una familia que viene de muchos años en el rubro. También en esta nota quiero agradecer al Club Clio de Tucumán por habernos contactado y bueno, acá y confiando mucho en nosotros, sabiendo nuestra trayectoria. Muchas gracias y han sido ustedes todos muy amables. Y al Club Clio, nuestros besos. Condominio y Suite San Luis. San Luis 130, San Miguel de Tucumán. Teléfono 0381-420-0047. reservas@condominiosanluis.com.ar. Facebook Condominio San Luis. www.condominiosanluis.com.ar. Elásticos Portuense Hermanos SRL. Fábrica, reparación y venta de elásticos, amortiguadores, frenos, alineados, balanceo, reparación de automotores livianos y pesados, acoplados y semirremolques. Lavalle 2358, San Miguel de Tucumán. Telefax 0381-433-0161 o 432-5291. elasticosportuese@outlook.com. Line Service Lules. Experiencia profesional. Diagnóstico sin cargo. Alineado y balanceo. Tren delantero. Enderezado de llantas. Accesorios. Neumáticos. Trabajos con garantía. José Colombres, 87, San Isidro de Lules, Tucumán. Teléfono 0381-481-1854. Facebook, Line Service Oficial Lules. Lombard Oil Lubricantes. Avenida Belgrano, 1598, San Miguel de Tucumán. Teléfono 0381-423-1305 o 443-1305.
3000 lombardo.emiliano89@gmail.com. San Isidro de Lules. Esta ciudad es la cabecera del departamento homónimo en la provincia de Tucumán, Argentina. Está creciendo económica y demográficamente y se espera que en un tiempo se integre al conglomerado urbano del área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán. La belleza natural y cultural de la ciudad de San Isidro de Lules, a solo 20 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, llena de misterios y tradición, constituye la combinación ideal para los amantes de la cultura y de la aventura. Sus características permiten a la ciudad responder perfectamente a un turismo ecocultural, donde diversos atractivos unidos contribuyen su base como destino elegido para el turismo. Autos y Lugares se encuentran en el municipio de Lules. En esta oportunidad, con los muchachos de Fierreros y Fiesteros. Estamos con Martín y Daniel. Martín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por haber invitado a nosotros para que podamos mostrar nuestro auto. Dani, fue medio de un momento para el otro. Muchísimas gracias por estar acá. Contame un poquito los inicios del club. Sí, bueno, te cuento cómo fue, arrancó esto. En realidad es un club que se hizo acá en San Miguel de Tucumán. Se empezó a expandir y bueno, ahora está en Buenos Aires, creo que hay una sede también en Santiago. Y bueno, la idea es invitarlo a todos para un encuentro que se va a hacer el 26 de noviembre de este año, para que participen todos y se enteren de lo que es la familia esta y bueno, que nos gustaría que vengan todos, que participen. Me comentabas, Dani, de un invitado especial que va a haber en ese día. Sí, bueno, tenemos la participación también del ingeniero mecánico Garibaldi, creo que muchos lo conocen, un ingeniero conocido. Para la gente que quiere participar del evento o que se quiere unir al club en las diferentes provincias en donde hay sedes, ¿cómo se pueden contactar con vos, Martín? Por medio de la página de Facebook, es Martín Fierrero, aparece, y nuestro número de teléfono es 0381-153-278-692. Lo esperamos, cordialmente invitado a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes también, Autos y Lugares, y bueno, esperamos a transcurso de estos días, vamos a subir información de cómo va a ser el evento para el 26 de noviembre. Hola, sí, yo soy Fabricio Acosta, vivo acá en Lules, en Tucumán, y bueno, quería mostrar acá a todos los muchachos fierreros de acá de Tucumán y de Lules, este auto, este Taunus, modelo 80, Taunus L, versión original, no tiene ninguna modificación. Bueno, un saludo a toda la gente fierrera de Tucumán que les gustan los autos antiguos. Hola, me llamo Hugo Valdés y estamos acá con el grupo Autos y Lugares. El club de nosotros es Fierrero Fiestero. Un saludo muy grande para todos. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Ariel. Quisiera agradecer a la gente de Autos y Lugares por el momento que nos están brindando, por la oportunidad grande que nos están dando. A la gran familia que tengo de Fierrero Fiestero, a mi señora que me hace el aguante. Así que, bueno, muchas gracias y los esperamos el 26 de noviembre acá en Tucumán. Gracias. Un saludo para Fierrero y Fiesteros, para mi familia. Para la gente de Fierrero y Fiestero, a toda nuestra familia. Y los esperamos el 26 de noviembre en el Parque 9 de Julio a festejar nuestro aniversario. Hola, mi nombre es Diego. Este es mi auto. Y bueno, quería dar un saludito muy grande a Autos y Lugares por dar la oportunidad a esta. Y un saludo para Fierrero y Fiestero. Hola, mi nombre es David, este es mi 147, y bueno, aprovecho para saludar a Autos y Lugares y a la familia de Fierrero y Fiestero. Saludo enorme para Autos y Lugares por haber visitado nuestra hermosa ciudad. Longo Repuestos. Repuestos originales y alternativos de toda la línea Renault. Avenida Colón 201 y San Martín 98, San Miguel de Tucumán. Teléfono 0381-432-8059. longorepuestoscolon@hotmail.com. Restaurante Los Negros. Espeto, corrido, para disfrutar de la mejor parrillada y comidas regionales.
La Prida 623, San Miguel de Tucumán. Teléfono 0381-430-4624. Los Negros Tuc, @yahoo.com. Facebook, Los Negros. Municipalidad de San Isidro de Lules, Tucumán. Gestión Carlos Galia, Almirante Brown, 161, San Isidro de Lules, Tucumán. www.sanisidrodelules.com. Facebook, Municipio de San Isidro de Lules. info@lules.gov.ar. Telefax 0381-481-213. Narváez, Carrocería y Pintura, Barrio San José II, Calle Moreno, El Corte Alderete, San Miguel de Tucumán. Teléfono 0381-634-4186. Facebook, Narváez Carrocería Pinturas. RR Sport Trailers, fabricación de trailers para motos y cuatriciclos, de carga, náuticos, especiales, modificaciones y accesorios. Lavalle 2778, San Miguel de Tucumán. Teléfono 0381-409-9786. rrsporttrailers@gmail.com. Emiliano Lombardo nos recibió en su local Lombard Oil y nos contó acerca de este emprendimiento familiar. Emiliano, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, chicos, por darnos la oportunidad de mostrarle, bueno, nuestro negocio, nuestro emprendimiento familiar. Tenemos apenas un año, así que la verdad que este tipo de difusión nos hace bastante bien a nosotros, y saber que estamos apoyando a clubes de San Miguel de Tucumán nos sirve también. ¿Quiénes están detrás? Vos estás ahora delante de la cámara, sos el que le está poniendo el pecho a la situación. Pero contame un poco, ¿quiénes están detrás también? Bueno, este negocio está compuesto por mi núcleo familiar, mi viejo, mi vieja, mi hermano, mi hermana y yo. Somos los 5 que estamos empujando, y los 2 chicos que son los que están trabajando, ellos trabajan en los vehículos, nosotros trabajamos en lo que es la parte de la gestión del negocio, el stock, conseguir clientes, algo que realmente es un poco nuevo para nosotros, porque en el rubro anterior era otro el tipo de trabajo, si bien era también automotor. Emi, contame un poco qué es lo que puede realizar la gente cuando trae su auto a Lombard Oil. Bueno, principalmente lo que le gusta de entrada es la estructura del local, que eso nos diferencia de los lubricentros tradicionales tipo talleres que habían. Esto es más un salón boutique, que es ahora hay como una tendencia a los salones boutique en todos los rubros. Nosotros creo que debemos ser de los primeros en este rubro. Al cliente le gusta el hecho de poder sentarse ahí, tomarse un cafecito, teniendo el vehículo al lado suyo, viendo cómo se trabaja, qué es lo que se saca, qué es lo que se pone. Por ahí gente que no sabe y que está conociendo recién el filtro de su vehículo, teniendo vehículos hace tantos años. Me llamó mucho la atención, te lo decía ayer, ¿cómo está dispuesto el local? Sí, la verdad que hicimos mucho hincapié en lo que era el diseño del negocio. Eso fue una de las cosas que más tiempo nos llevó en cuanto a la obra, que fue una obra bastante larga. Hicimos hincapié en el reciclaje, no sé si notaron, pero los bancos de la cafetería son todos tachos reciclados, las lámparas están todas hechas con tubo PVC, simulando filtros de aceite, la bacha de la cafetería es toda hecha un tacho de aceite reciclado y por supuesto pintado. Como parte del grupo, queremos saludar a ustedes, a Autos y Lugares, por darnos la posibilidad, y bueno, a todo nuestro entorno familiar, que la verdad que hizo mucho para que el negocio esté funcionando.
Tenemos el agrado de encontrarnos en una empresa con más de 70 años de trayectoria como es Elásticos Portuese Hermanos. Vamos a estar hablando con Ariel Portuese, que nos va a contar un poco de la historia y las bondades de la empresa. Y bueno, aquí estamos en el taller que hace 70 años lo fundó mi abuelo. Nosotros ya somos la tercera generación. Un poquito de trayectoria. Y sí, 70 años yo creo que es un poquito. Comenzó mi abuelo con esto. De ahí siguieron mi viejo. Y bueno, y ahora continuamos nosotros con todo lo que es la parte de elástico, suspensión neumática, que es lo que más se está haciendo ahora. También tenemos la fragua, donde ahí se la fabrica la hoja de elástico. Por ahí cuando el comercio no llegó todavía. Tenemos la... O sea, hay autos que los materiales son importados, se entrega el auto, obviamente como toda cosa mecánica se puede romper, ustedes les salvan la vida. Nosotros a la gente. Lo solucionamos, tenemos la máquina para solucionar. Me imagino que después de tantos años de trayectoria, ahí tienen ya clientes de años, me llamó la atención, y no es poco, entrar al taller y apenas poder entrar porque está lleno de autos, camiones. Sí, gracias a Dios tenemos una clientela grande y mucha clientela de muchos años, que ya viene de mi abuelo, de parte de mi abuelo. Así que bueno, gracias a Dios tenemos mucho trabajo, estamos trabajando bien. Ariel, después de más de 70 años de trayectoria, una empresa que le inició tu abuelo, pasó por tu papá y hoy la sigue vos y tu hermano. Sí. ¿Qué significa para vos este taller? Todo, significa todo. De esto vivimos, a esto le dedico todo el tiempo, así que significa todo. Significa gente que tengo, tenemos 15 empleados, o sea, tenemos 15 familias que comen de acá, así que todo significa. Toda una responsabilidad para usted. Seguro. Acá el taller no se cierra nunca y todos los días se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 8 y media, 9 de la noche. Hace más de 70 años. O sea, así es. Ariel, muchísimas gracias por recibir Autos y Lugares. Favor, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Autos y Lugares hoy se encuentra en San Isidro de Lules y nos recibe el señor intendente, el contador Carlos Galia. Contador y señor intendente, muy agradecido por recibir la producción de Autos y Lugares. Para nosotros hoy estar acá y poder reunir a los amigos de San Miguel de Tucumán que hoy nos acompañan acá en la visita de este encuentro, es muy importante que nos hayan invitado. Bueno, gracias a ustedes por venir a visitar mi ciudad, San Isidro de Lules, como vos bien lo dijiste, esta hermosa ciudad que está enclavada, digamos, al pie del cerro de la yunga tucumana. Estamos a tan solo 22 kilómetros de San Miguel de Tucumán para que nos venga a visitar. Tenemos grandes bellezas para mostrar. ¿Por qué la gente viene a Lules? Bueno, porque nosotros en Lules, primero, porque es una ciudad tranquila, de gente muy amable, y tenemos muchas bellezas naturales. Nosotros, como dije, estamos sobre la yunga de los cerros tucumanos, una ciudad, un lugar con mucha vegetación, con mucho colorido, donde nuestra ciudad lo cruzan quebradas y ríos, muy bello para que la gente pueda venir a acampar, al balneario, pero también tenemos un agregado turístico que es todo el camino y la huella jesuítica que tenemos en nuestra ciudad, donde los jesuitas tenemos un gran museo, el gran convento de los jesuitas, las ruinas de San José de Lules, donde el turista que viene a Tucumán, el turista generalmente lo que conoce de Tucumán es la casita de Tucumán, pero en realidad los meses previos y los años previos a la revolución se gestó acá en Lules, en esta gran ruina, donde se planificó todo lo que fueron las batallas del norte argentino. Tuvo San Martín, tuvo Belgrano, grandes próceres, estaba la plaza de armas, donde se le daba armas a todas las gauchadas que armaban los ejércitos para pelear en la batalla de Tucumán, donde fueron a Salta. Tucumán, en la batalla de Tucumán se frenó el avance realista, por eso somos libres. Por eso los invito a venir a vivir la historia más allá de la casita de Tucumán. La verdad que nos llena de orgullo y también tienen un famoso muy conocido que haya nacido acá, ¿no es cierto?
por supuesto, también tenemos acá a alguien que es un ícono, un clásico de la música argentina, que todos los conocemos, lo queremos, y hoy vuelve, cada vez que vuelve a Tucumán, el público lo sigue amando, lo sigue queriendo, que es nuestro querido Palito Ortega. Fue gobernador también nuestro, y hoy está regresando dos o tres veces por año, y la gente lo quiere y lo ama acá en este rincón de la República Argentina, en Lule. Es un gran, pero un gran artista y muy querido por la gente. Señor Intendente, muchas gracias por habernos recibido y las pantallas de Autos y Lugares está para el saludo y el agradecimiento de quien usted crea conveniente. No, no, agradecer en principal a ustedes que se llegaron hasta esta ciudad para hacernos conocer Autos y Lugares. La verdad que es un hermoso programa. Y bueno, agradecerle a toda la gente de Lule, a los vecinos que vean este programa para que vean cómo Lule se está haciendo conocer a nivel nacional. Esto fue Autos y Lugares. Nos reencontramos la próxima semana.